Adiós, yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. El día de hoy, el tan esperado unboxing de un chorro de álbumes que compré. El último pedido de K-pop que voy a hacer, creo, bueno. Vienen más, pero yo aquí en la título seguramente le puse algo así como el último pedido de K-pop que hago grandote. Aquí se me juntó varios álbumes de K-pop. Ustedes lo han visto a través de mis historias de Instagram. Ya me habían llegado los de la Lisa. Ya los abrimos en el canal de Blackpink. ¡Uy! ¡Otra de Lisa! ¡Ay, mamona! ¡Viene Lisa acá! ¡Chingada vieja! ¡Uy! ¡Tiene zapatillas! ¡Ay, no mames! ¡Trae zapatillas! Primero me llegó esta caja grande. Que miren, a estas alturas ya ni me acuerdo qué compré. Nada más me acuerdo que viene el de tus tías Astro y tus tías Stray Kids. Y ya de ahí ya no me acuerdo cuáles otros vienen. Y luego me llegó este, que este sí sé qué son. Estos son los de aespa. Y vienen en camino los de Trivi. Vienen en camino los de Somi. Y vienen en camino, bueno, los de Twice cuando salgan. No me va a dar tiempo a abrir a detalle cada uno de ellos. Así que eso lo vamos a ir dejando para otros videos. Y ya les estaré yo poniendo algún tipo de dinámica dentro de mis redes sociales. Para ir haciendo el review ya de cada uno de estos álbumes que tengo. Porque son varios. Es varios álbumes. Se me fue varia quincena en esto. Varios super hermana. Varios días me quedé sin tragar. Así que pues nada. Vamos a empezar con esta caja grande o con esta. Es que chica, acá vienen los de aespa y me urge abrir esto porque yo tengo ganas de ver los de aespa. Esta caja me llegó creo, uy, ya tiene como 2 meses que me llegó, hermana. Y esta sí está bastante pesada, la verdad. ¡Ay! ¡Vario álbum, Jota malvada! ¡Vario álbum viene acá! A ver, ¿cómo viene esto? ¡Ay, Cristo bendito! Vamos a ver. Ustedes lo van a estar viendo en la parte de allá. ¡Ay, barbaridad! ¡Ay, no son tantos como creí! Pero bueno, vamos primero con este. ¿Este cuál es? ¡Ay, este es el de Sunmi! ¡Este es el de Sunmi, mamona! ¡Ay, vamos a abrirlo! ¡Luego vamos a echarle el tiquerazo! Es que no tengo yo aquí mi cúter. Y el cúter es el que me hace paro, hermano. ¡Este es el de Sunmi! ¡Ay, qué bonito está! ¡Oigan! ¡Ay, qué da! ¡Ay! ¡Ay, está bien bonito este! ¡Parece catálogo de Avon! ¡Ay, hermana, está bien chulo! Este lo quiero abrir ya. ¡Ay, no! Fue mala idea ponerme a abrir y no poder verlos porque los voy a tener que tener empaquetados hasta que yo se los pueda enseñar uno por uno. No voy a poder... ¡Ay! Se ve que trae bastante photobook. Me encantó este. A ver, vamos a irlo poniendo por acá. Y luego, vamos, ya vi aquí los de Astro, porque los de Astro traen un color bastante llamativo. Y luego, ¿estos cuáles son tú? Ay, ¿cuál es todo esto? Ay, no me acuerdo qué tanto compré. Bueno, vamos con los dos de Astro. Compré dos de Astro, estos son Switch On. Y no me acuerdo si los compré en preventa. No me acuerdo. Este es Switch On de Astro. Ay, este me gustó mucho el color, todo lo que... Ay, mamona. Ay, no trae... Aquí creo que viene algo. ¡Espérate! Ay, casi tiro una photocard. Casi tiro una de las photocards porque se fue ahí pegada. Ay, no, hombre, no. No me sé los nombres de los de Astro. Nada más me sé el nombre de mi favorito, que es Moonbin. Porque estoy bien enclochada con ese vato. A ver, vamos a poner este acá. Y luego el otro de Switch On. Este creo que fue mi favorito. Es que me encanta la combinación de colores. La mayoría de los álbumes ustedes saben que los compro por la combinación de colores. Ay, a ver cómo viene esto. Uy, sí, este es mi favorito. Es que este trae mucho amarillo, mucho verde. A ver, este ya no me trajo photocard. Ah, sí, me trajo otra photocard. Ay, este está bien bonito. ¿Este quién es? Tampoco me sé el nombre. ¡Ay, este está bien precioso, mamona! ¡Este está bien precioso! ¡Oh! ¡Ya lo quiero abrir! ¡Ay, no! ¿Dónde está el Moonbin? ¿Dónde está el Moonbin? No lo veo acá. ¡Aquí está! ¡Ya lo vi! ¡Ay, está bien guapo el Jotui!
Ay, no, fue mala idea, te digo, ponerme a abrirlo sin que los pueda yo enseñar, porque va a ser un pedo, hermanos, porque este video va a durar muchísimo. Y ya era justo y necesario que me pusiera yo a abrir esta caja, porque ya tiene bastante rato. Creo que estos no sé cuáles son. Este ¿cuál es tú? Este está muy grande. ¡Ah! ¡Este es el de las Dreamcatcher! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya lo quiero abrir. ¡Ay, a ver! Este es el de Dreamcatcher, ¿sí, verdad? Creo que sí pedí uno de Dreamcatcher. ¡Ay, a ver! Sí, es el de las Dreamcatcher, hermana. Summer Holiday Dreamcatcher, sí. ¡Ay, este! ¡Uy! Este está bien bonito. ¡Ah, aquí viene Because I Plain Wishly All Day Long! Y bueno, otra que viene en coreano, que no sé cuál es. Mira este. ¡Ay, este está bien chulo! Este álbum está grandote, hermana. Está grandote, me gusta. Me gusta el acabado de este porque trae brillor. Trae mucho brillor. Se ve fancy, la verdad. Y luego además trae un plástico. Ustedes no sé si lo logren ver acá, pero este es un plástico que lo protege. Me encanta. Y viene el nombre de las integrantes. Y luego el relieve viene como brillosito, como holográfico. Uy, este también ya lo quiero abrir. Y esto, ¡ah! Estos son el de tus tías de Stray Kids, que varias de ustedes están como de que, hermana, ¿lo compraste? ¿No lo compraste? Cuéntanos, ya ábrelo. Sí lo compré, pero no lo había podido yo abrir, hermana. Y este trae varios regalitos, este trae varios regalitos. Varios regalitos este. Este trae, mira, trae dos photo cards. Y luego trae otro set de photocards. Y aquí viene otra photocard. Como un sobre. Y viene así, hermana. Esto viene así. Y luego viene, pues, el álbum No AC. Ahora, no me acuerdo cuál es la diferencia. Ya no pude conseguir la versión edición limitada. Me hubiera encantado poder conseguir la edición limitada, pero ya no la alcancé. Fue sold out. Se vendió rapidísimo. Aquí viene otro. Igual otro set como ese. ¡Ay! Aquí me salió el Hyunjin. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, mamona! Mira, me salió aquí y así. Creo que me salió repetido. ¡Ah, no! Me salieron cuatro diferentes. Esto chingona. Es que tengo una suerte yo para photocards. Y luego viene este otro set de photocards. A ver, espérate, porque si no se me van a revolver. Y luego viene esta otra versión, que esta es una versión como más moradita. Ahí está, hermana. ¡Ay, cuánto ando! Y aquí vienen los... chica, aquí vienen todos los pósters. Ay, me encanta. Ahí, no sé si lo logren guachar. Se ven varios pósters. Obviamente no voy a abrir esto porque va a ser... Si lo abro ahorita, pues se me va a pasar la emoción de cuando yo tenga que abrir cada uno de esos. O lo abrimos al final. Lo abrimos al final, ¿les parece esto? Lo voy a dejar por acá. De verdad, o sea, me emocionan todos, pero ya saben que yo soy muy fan de las artistas femeninas. Y este me come ya la cola por abrirlo. No lo vamos a abrir ahorita porque si no vamos a hacer un desmadre aquí. Y ahora vamos a abrir esta caja, que esta no saben cuánto me emociona, porque es el primer álbum, el primer mini álbum de las aespa. Dudé mucho si comprarlo o no comprarlo, porque la verdad es que a pesar de que me gustó el concepto, como que no era mi favorito. Yo soy mucho de colores llamativos, ¿saben? Y este eran unos colores azules muy, muy futuristas. Y así yo dije, ¿lo compraré o no lo compraré? Al final de cuentas, pues, no terminé comprando. Terminé comprando las tres versiones. Es que ese era mi pedo. Yo no quería comprar solamente una versión. Quería las tres versiones. Si compraba, compraba las tres versiones. Si no compraba... Si nada más compraba una versión, pues mejor no lo compraba. Y que me compro las tres versiones, mamona. ¡Ya lo vi! ¿Cuánto de dinero me gasté? ¿Quién sabe, hermanas? Pero sí fue un dineral ya lo que me gasté en tanto álbum. ¡Ay! Yo dije, ¿qué es esto? Son unas de aire. Y luego viene así. Aquí vienen los pósters. No sé cuántos pósters traiga esto. A ver... Creo que nada más trae uno o dos, no sé. Vienen uno, sí vienen... Uy, allá adentro se ve varios póster. Creo que trae tres pósters. Cada versión traía su póster. Ahora, híjole, creí que me iba a emocionar. Uy, no. Ay, no sé, hermana. No sé.
Este me emociona mucho porque es como el Kino, como el Kid, pero tiene otro nombre dentro de ese Mechuchemen, tiene otro nombre. Este lo voy a abrir al último porque ese me emociona mucho. Vamos a abrir. Vienen bien delgaditos, miren, no les miento, miren. Ahora, la portada se ve fantástica. Ni le he abierto, pero ya digo que se ve fantástica. Vamos a abrir este. Esta, no me acuerdo cuál es la... ¿Cómo se llama cada una de las versiones? Pero ahorita vemos... ¡Uy! ¡Ay! Está bonito. Está muy delgado, eso sí. Y sí está un poquito delgadito, hermana. Viene un poquito maltratado, pero viene maltratada la... Ah, sí, el empaque de arriba. Ay, creí que venía maltratada la caja. Dije, no, hombre, no me hagas esto. Ya vi, aquí se marca el disco. Esta no me acuerdo qué versión es. ¿Cómo se llama esta? Dice, Espa Savage. No me acuerdo, aquí en la pantalla les va a aparecer. Pero no soy muy fan, la verdad, fíjate tú. No soy muy fan. Me esperaba más de este álbum de la Espa. Ay, qué barbaridad. Hasta me voy a llevar. Vamos a dejarlo para cuando yo abra el contenido. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la versión regular. Se supone que esta es la versión regular, porque es la que trae el photo book, la que trae toda la photo card y todo eso. Entonces, ay, este está bien. Uy, este está delgado, pero híjole. ¡Ay! ¡Qué fantasía divina! Uy, lo que sí me estresa un poquito es que venga rayado el empaque. Porque aquí... Ay, ah, no, creí que venía rayado el álbum. No, viene rayado el empaque. O sea, como la bolsita de plástico en la que viene. ¡Ay, pero uy! ¡Qué guapa! Esto es muy reflejante. Esto es muy... ¡Ay, esto me gusta! Este material me gusta. Está muy delgadito y se ve que no trae gran cosa. Porque aquí se siente el disco. Seguramente el disco viene como metido en un sobre o vendrá pegado por ahí. Y por ahí adentro han de venir las photo cards. Pero así que tú digas, uy, qué barbaridad. ¿Sabes qué parece? Catálogo de zapato. La verdad, manita chula, lo que sea de cada quien. Sí parece su catálogo de zapato. No sé cómo sentirme al respecto porque están demasiado delgaditos. ¿Sabes? Por ejemplo, en comparación de este de Dreamcatcher, por ejemplo, están bien delgaditos. Entiendo que es un... Se me hace que vienen bien delgaditas las páginas del photobook, hermana. Ay, no me digas. Por ejemplo, mira, el de Sunmi también es un mini álbum. Pero mira el material del de Sunmi. Es cartón prensado, viene grueso, choncho. Y este es muy apenitas. O sea, mira, es como de... Ay, pero... Entiendo que tal vez los costos y eso, no me acuerdo cuánto me costó, pero no, costaron casi lo mismo. Este costó casi lo mismo que este. Y entiendo que el material con el que está hecho se ve que es diferente. Digo, no lo he abierto, pero bueno, luego lo abrimos. Y luego ya que lo abra bien, te digo, sí, pues está muy caro, valió la pena para lo que trae o no. Vamos a abrir este, que este es el que me emociona mucho porque esto se veía muy raro. Este es como el Air Kid, como el... No me acuerdo qué nombre tiene. Yo aquí en la pantalla te lo voy a poner. Ay, a ver. No es el aquí. O sí, creo que se descarga una aplicación. O sea, ¿cómo? O sea, también esto es un disca, ¿o qué? O sea, no es un aparatito. Ay, qué raro está esto. Te lo juro que yo creí que era un aparatito como el Air Kit que se conecta a la teléfono y ya. Pero al parecer no, hermana. ¿Sabes cómo es? Como los discos de antes. Como los discos que encuentras de este lado del mundo que viene en su plastiquito ese. Así haz de cuenta que así es. Pero esto parece una lonchera. Esto parece un Dixman. Ustedes son de la época de Dixman. De tener el reproductor de MP3 que le conectabas el gran audífono y... Me gusta la verdad. Este sí lo quiero abrir ya, pero no. Me voy a aguantar las ganas. Pero este está bien, o sea, me gusta porque está bonito, ¿eh? No está... Ay, no sé, estoy muy confuso. Este álbum de la Espa me dejó muy confundida, la verdad. Porque esto está muy delgadito, no me lo esperaba. Tampoco me esperaba esto, creí que este iba a venir más pequeño. Creí que esta versión era esta versión, o sea... Creí que esta iba a venir como el de NCT de Hot Sauce. ¿Ves que viene en una bolsita? Y viene... Espera, te la enseño porque aquí lo tengo.
creí que esta versión, esta que aquí viene el por lo que hubo tanto pedo, ¿se acuerdan que las acusaron de plagio y así? Creí que esta versión era el equivalente a esta, porque este es el Jewel Case, que ya lo tengo bien empolvado, hermana. Pero este está en su bolsita así. Ay. Que mira cómo viene el Jewel Case. Este viene, este es el póster. Este viene así. Y trae de que tú lo abres así, ¿no? Ay, ¿cómo lo abro? Ay, no, espérate. ¿Cómo lo abro tú? Ay, no. Es que me da... Así. Así, mira. Creí que esta versión era esto. Porque... pues esta sí decía versión photobook y yo dije, pues viene así, pero no, esta también viene como media rara ahí. Y entonces, esta termina siendo el equivalente de este, solamente que la forma de la cajita del de Espa es diferente. Parece loncherita, te digo yo que parece Disman. No, ustedes no son de la temporada de Disman, ya están muy chavitas ustedes. Pero anteriormente en mis tiempos, por allá de los 2000s, se puso de... necesitamos conseguir un Dixman. Necesitamos, verdaderamente, señor productor, necesitamos encontrar un Dixman para reproducir todos los discos. Sería genial, hermana, y tú con tu Dixman. Tú en los 2000s eras millonaria si lograbas conseguirte tu Dixman, que se ponía aquí en tu cinturón y le conectabas tu audífono y andabas. Eso es... en la prehistoria de los teléfonos y la prehistoria de los MP3. Primero fueron los Walkman, creo, que eran de cassette. Esos ya no me tocaron. A mí me tocó el Dixman. Nunca tuve, porque ya sabes tú que en esta familia somos humildes, somos de recursos limitados. Nosotras metemos papeles para la beca, para que el gobierno nos diera una dinerita antes, porque después ya no me volvieron a dar. Me quitaron la beca las culeras del gobierno, el chingado abuelito. ¿Dónde crees? Yo bien contenta porque yo con ese dinero pagaba mi universidad. Yo, mira, YouTube no me pagaba todavía, señor productor. Y yo estaba bien contenta porque yo era chica del futuro. O sea, ¿cómo se llamaba esa beca? No me acuerdo cómo se llamaba. El anterior presidente, el Peña Nieto, la daba. Y luego cuando llega este chingado abuelito, otra vez a volver a hacer el chingado. Ah, porque cada año se hace la solicitud de la beca. Uy, no sé, que con la bicoca que te dan ya te volviste millonaria. Y ya cada año se tenía... que yo nunca le entendía eso, señor productor. ¿Por qué cada año se tiene que renovar la beca? No es como de que por un año que te den beca ya te volviste millonaria y ya no la vas a necesitar al siguiente año. ¡Claro que no! ¡Se necesita! Son 5 chingados años de la universidad. Y que no, cuando llega el chingado abuelito, ¡me quitan la beca! ¡No, hombre! ¿Cómo pagaba yo la universidad? ¡Los camiones! ¡Ay, no, coraje que hice yo cuando salió ahí que ya mi folio ya no tenía beca! A mí me tocó el Dixman, y luego del Dixman vinieron los MP3, que eran unas... como una memoria USB de ahorita. Pero ahí le conectabas el audífono y ahí mismo se guardaba la música. Eran los MP3 en chiquito, ¿no? Ya no necesitabas meter el disco, sino ya a la computadora, en USB. Y ya después del MP3, en esa misma temporada salió el iPod, los celulares ya que traían incluido el MP3, como el Nokia 5200, el Nokia 5300, que era el de Lola Eras Una Vez, de que tu tía Eiza González lo promocionaba. Llegaron los Sony Ericsson. Yo siempre quise tener un Sony Ericsson de esos de tapita, que tenían todos los FIFA y todos los éteros de aquellos años, y que tenían pura música de banda horrorosa. Yo siempre quise tener uno para meterle que la música de Rihanna y así. Pero no, no se me hizo, porque no me alcanzaba. Era muy caro, Sony Ericsson era muy caro. Y a mí lo que se me hizo tener fue mi 5200. Mi primer teléfono que me pude yo comprar con mi dinero, ya que trabajaba yo en chica independiente, porque yo a los 14 años empecé a trabajar. Y yo ahorré mi dinerita, me compré mi DVD, me compré una televisión para ver anime en mi DVD. Y luego ahorré dinero para comprarme mi primer teléfono celular, que fue un Nokia 5200, por acá se los voy a poner, que se me chingó. Pero yo, yo me sentía la chica fresa de mi salón, porque era la única que tenía ese teléfono. Y porque yo tenía pura música muy cool, de que tu Rihanna, de que tu Britney, de que tu Beyoncé, de que tu música de anime. Y para los héteros era el Sony Ericsson ese feo, donde tenían pura música de banda. Y para las chicas cool, para las chicas fresonas, jotolonas de toda la vida, pues era el 5200, porque era muy así. Era para, o sea, tú tener un Nokia en aquellos años y con MP3 era...
era que te creías mucho, aunque era más barato que el Sony Ericsson, ya te yo decía. Pero bueno, yo ya me metí aquí en una clase de regresando al pasado. Pero bueno, a eso me recuerda este albumcito de las ESPA. Te digo, voy a tratar de conseguir un Dixman o un reproductor, lo más parecido a lo que eran los Dixman antes, porque seguramente han de estar carísimos, porque se convirtieron como en objetos de colección, como lo son ahorita las Nintendo y de la primera generación. Así más o menos son los Dixman. A ver, ¿dónde está mi teléfono? Vamos a buscar cuánto cuesta un... Pues no hay de esa misma marca. ¡Ay, no están tan caros, eh! ¡Tan baratos! $459 y es muy parecido. No son de la misma marca, pero son muy parecidos. Pero bueno, ya veremos luego si compramos una Dixman o no. Pues ahí está, hermana. Estos son los álbumes que me llegaron. Lo de ESPA no lo voy a abrir. Los pósters de ESPA no los voy a abrir. Los voy a dejar acá porque para lo de ESPA quiero hacer un video especial. Cada uno de estos álbumes que me llegaron. Y, tengo otros álbumes que no he abierto. También este no te lo enseñé. Este me llegó junto con uno de los lanzamientos de Blackpink. Creo que este me llegó con... The Show. The Show, alguna de las versiones de The Show. Y este es el primer mini álbum de Dio. Está sellado, no lo he abierto. Aquí también te lo voy a dejar. Aprovechamos para meterlo aquí porque este, como no te lo había yo enseñado que me llegó, ahí está, mira, hermana. Es así, esta es la portada. Viene la carita preciosa de tu Dio. Ay, creí que ya le había yo dado un chingadazo. Es que ya tiene como 3 meses que me llegó este y este no lo he abierto, no lo he podido abrir. Y tengo todavía los de Exxon, Don't Fight the Feelings. Las dos versiones no las he podido abrir. Entonces, en un video aparte voy a abrir todo lo que es de ESPA, todo lo que es de EXO, todo lo que es de Sunmi, lo que es de Astro, aparte lo que es de Dreamcatcher, aparte lo que es de... Stray Kids. Tengo este que ustedes ya lo vieron y ya lo abrí en un en vivo. Este tampoco se los había enseñado y seguramente el próximo video que les grabe yo haciendo review va a ser de uno más uno de mi comadre Hyona, porque este tampoco lo he abierto. O sea, ya lo abrí pero no se los he enseñado aquí en un video. Lo enseñé en un en vivo pero no guardé ese en vivo, tampoco lo pude editar. Entonces pues es como si no se los hubiera yo enseñado. Yo ya lo vi, me encantó, pero tengo ganas de volverlo a abrir y de enseñárselos bien. Este es uno más uno. Este me lo mandaron mis comadres de Pop Seúl como regalo de cumpleaños y yo no lo había podido abrir. Tiene como 15 días que lo abrí, pero ustedes ya lo han visto en los fondos. Entonces, pues vamos a ponerlo aquí también. Todo esto me falta por abrir. Como verán, sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 álbumes. Cristo bendito de mi vida, 13 álbumes por abrir y todavía vienen en camino. Por el momento yo creo que basta de tanta gastadera de dinero, basta de tanto álbum que estoy comprando, porque luego ni los abro ni recupero el dinero, porque se supone que todo esto es para grabarles videos a ustedes. Luego como ni los abro, pues no se recupera la inversión, comadre, porque aquí una chica de negocio. Chica de negocios, se sabe. Lo que sí les voy a abrir ahorita son estos póster, porque aquí vienen todos juntos de estos, a excepción de los de ESPA. Vamos a echarle tijera a esto, luego lo vuelvo a sellar, para que ya cuando grabe la reseña, bueno, pues sí tendré que sacar también el póster. Aquí viene varios pósters, Ay, no sé cuántos vienen acá, hermanas. Uy, vienen varios, a ver. Estos son los de Stray Kids. ¡Ay! ¡Este me encantó! Mira tú este. Y viene... ¡Uy! Espérate, déjalo, veo yo bien. Te estaba diciendo que ojalá así sea el photobook. Este de cabello naranja me encantó, hermana. Me está haciendo ojitos. Y luego a ver el otro. ¡Ay! Me gusta, me gusta. Si no hubiera visto primero este, me hubiera encantado este. Ay, es que aquí se ven bien guapos los todos. Todos, ¿dónde está el de cabello naranja? Aquí está, este chicuelo. Oli, ustedes díganme aquí cómo se llama. Ay, pero este está bonito, pero me gustó más el otro, fíjate. Los voy a poner así, no los voy a enrollar todavía. Y luego a ver qué otro viene aquí. Ah, estos son los de Astro. Ok. Ay, el Moonbeam, mira. Mucho zapato de serpiente y así. Oye, ya los Astro ya tienen sus años, ¿verdad? Porque ya tenemos rato. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué es esto? Espérate, es que, ay, me estreso con los pósteres porque luego siento que se me van a dañar bien horrible. Mira este. Este es mi favorito, definitivamente este es mi favorito. Este me encanta. A ver, los astros son MG, Jinjin, Chen Unhu, Moonbin, Rocky y Yeonsan. Según yo, logro identificar a Chen Hu y a Moonbin. Moonbin porque, ajá, es este. Y según yo, Chen Hu es uno de ellos. Es uno de ellos, te lo apuesto que es uno de ellos. Hermanos, perdónenme, me van a matar. ¿Este quién es? Ay, está muy guapo, ¿eh? Ay, pero este póster está bien bonito. Ya tengo un chorro de pósters ahí guardados igual, hermanas, que no sé ni qué voy a hacer con ellos. Ahorita tengo un sorteo de la Lisa en mi canal de Chisme Blink. No, sí, de Chisma Blink, para que vayan y participen. Y pues ya, hermanas, hasta aquí este gran unboxing. Ay, me urge abrir los de ESPA. Estoy con ganas de... tensa, así, de que quiero abrir el de ESPA, pero no, me tengo que aguantar. Pues ahí está, hermanas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Ya saben que si se suscriben me ayudan mucho, pues a que yo pueda seguirles comprando más lanzamientos de K-Pop. Y quién sabe, y en una de esas hasta un sorteo les hago en este canal, porque sí, ya se lo merecen ustedes también, hermanas. Entonces, sigan reproduciendo mucho, compártanlos, para que yo pueda seguir grabándoles más videos. Estén al pendientes de todos los videos de chisme coreano que han salido en estos días y los que van a salir, porque se viene varios. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.